Buen día, buen día, buen día, gente. ¿Cómo andan? Así empezamos nuevo día acá en Itaibaté, Corrientes, Complejo Quico. Peloncho, el guía, lo está esperando abajo. Mira este Luque. Luque, el perrito este. Grande, loco. Si empezamos, se escucha poquito por el tema del viento. Acá estamos haciendo arete con morena. Una buena mamacha. Una mamacha, más que morena, ¿no? Así que bueno, estamos con Peloncho. Ahí, el guía. Llevador de mate. Sí, completo. Así que bueno, vamos a ver qué se da. A esperar el pique nomás. A esperarlo. Cañón. Ahí está. Recoger. Vamos, recoger, recoger. No te pasé arriba, no te pasé arriba. Listo. Vamos, Santi, ¿Levantamos? Se soltó. ¿Soltó? No me diga, boludo. Papá que viene para acá, ¿no? No, saltó. Dorado, gente, mirá cómo dejó la mamacha. La partió a la mitad. Vamos, Santi, vamos, loco viejo. Vamos, loco viejo, vamos, loco viejo. Tranqui, tranqui. Justo para el freno, boludo. ¿Soltó? No. Dorado, no te puedo creer. No, ¿qué pasó, boludo? ¿Qué? No, ¿qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? No te puedo creer, boludo. La cabeza de la morina, ¿qué va a pasar? Pedazos. Ese la agarró mal, boludo. Pero lo cañé como 35.000 veces, boludo. La agarró de arriba, boludo. ¿Qué hay? No puede ser, no estamos, de pero... arriba le agarró, mirá, acá la tanza. Ahí arriba. ¡No! Se le agarró la no. No es porque la agarró de arriba. O sea, la agarró de la parte de la cabeza, ¿sí? Pero le habré pegado, me como estoy temblando, boludo. No pegamos, le habré pegado, boludo. No pegamos una, pero le habré pegado, pero sí. Como 35 cañazos le pegó. ¿Nunca se pinchó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, boludo. Pero estaba porque yo sentía algo raro, viste, una presión. O no, sea, no, sí, yo vi tu caña era, y era dorado, el pique doró. Pero ¿sabes qué? Mira, tenía acá. Mira, se lo hizo mierda. Mira dónde le mordió. Acá. Claro, no, pues eso, pero nunca se pinchó, digo. Por eso, ¿y cómo se va a pinchar en el suelo? Claro, agarró de acá, no me estaba agarrado ahí. Venía prendido acá, loco, mirá. De acá venía del cable. Cuatro pasadas, tres piques. Cuatro pasadas, tres piques. ¿Cómo así? Cuatro pasadas, tres piques. Increíble, no, 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 no tenemos y... la suerte que no, no, sé no estamos pudiendo enganchar un pescado. Una no cosa sé. De loco. Más que nada de suerte ahora, porque tenemos pique. Pero bueno, lo intentamos, ¿no? No alcanza, pero amansa. Estoy reemplazando un ratito nomás, no se emocionen. Todas para mí. Bueno, mandarle ahí un fuerte abrazo ahí a Mariano de Mate MC, que nos hace el aguante en todo esto. Nosotros somos locos por el mate, ¿no? El mate, olvídate, como se ve en todos los videos. Así que bueno, un abrazo ahí a Mariano. Nos brinda ahí estamos, todo lo que necesita para el mate. Y todo lo que busquen acerca del mate, termo, bombilla, todo, lo van a tener ahí. Todo lo accesorio para el mate. Yerba, de todo, todo. La yerba que nosotros usamos, la tienen ahí. Es la que... Tomarse unos buenos mates. ¿O aquí vamos a estar tomando? Unos buenos materiales. Unos buenos matecín. Unos buenos verdes. Unos buenos matioli. Unos buenos matemáticos, dijo uno en el comentario. Así que bueno, ya como estamos. Vamos que se da. Dale, dale, loco, dale. Bueno, ahí viene Marce charlando tranqui con Jero. Estábamos comentando que normalmente cuando crece el Paraná, el agua llega más o menos encima de la casa. ¿Hasta ahí? Sí, tapa. Los palos de muelle no se ven. Y aparte ahora me pasó la data con un PBR, un pique, y ya tenga la suerte. A ver si tiene un pique, por lo menos, Marce. Ese es el tema, que tenga un pique. Que me pique. Después vemos si le da. Si no, uno cumple, cada persona cumple un rol en la lancha. Yo últimamente pasé al rol de preparar el Fernando Seba al mate. Porque es, también yo estoy salado. Pasando a ese punto también. No sé que últimamente estoy salado. Pero bueno, son etapas. Sí, o sea, le hago de chofer, los traigo. La vuelta. Y el mate, compañero de viaje, de todo. De todo, siempre está. Ahí justamente estábamos hablando ahí del mate,
así que... El mejor compañero. No, justo. Mirate. No puede faltar. A mí si no me lleva el mate, lo bajo el auto. Automáticamente. No, esto de la barranca son cosas naturales. Nosotros pensando ayer con Emma que era cemento. ¿Cómo el nombre? Esto es el Ñaú. Los correntinos, le decimos el Ñaú. Cuando llueve, que cae mucha agua, es tan líquido, por decirlo de alguna manera, esa arcilla, vos, o sea, te resbalás, lo que sea. Y cuando se seca, más duro que una piedra. Claro, bro. Pero ayer pasamos nosotros, yo le puse el pie, porque pensé que era cemento, que estaba duro y lo toqué. Ajá, y sí, pegué la vuelta. Hasta ya, que no vino Lema, no, Lema, ¡plá! No, le mandó la pata acá. ¿No construimos una cabañita con esto? Pero sí, sí, me comentó el peloncho que hacen forma y todo. De todo. Ajá, dice que después de lo podía usar para sacar agua, ¿no? Dijo, sí, para sacar agua, dijo, no, así queda duro y podés hasta sacar agua. Y acá muchas casas en su época. Para hacer taza. Y no, lo duro que queda, yo no puedo creer, ¿verdad? ¿En serio, sí, boludo? No me digan eso, para que lo que se me den la carita, boludo. Ay, Marte. Dale, tranquilo, hermano. Vos, pretendente con tu pescado, mi caña no le dé pelota. ¿Una tirada, además? Ojalá, boludo, me ponga a llorar, boludo. ¿Tiene un surubí? Sí, un cachorrito chiquito. ¿Cachorro? Acá de la suerte, mano. No, pará, boludo. ¿Cachorro, no? Cachorro. Sirve todas las piezas. Vine de pesca, boludo. Roso, buenísimo, boludo. Che, un cachorro con púa al costado, ¿no? Lo que es esto, boludo. Si es un armado, el papá lo armado. Le dije que era un armado, boludo. El más grande que ya ha salido. No, amigo. No, boludo. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esto, boludo. El loco nomás. ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy! Eso surubí, eso surubí. Lo graba. ¿Sí? Dale. ¡Ahí está! Mira que se fue. La emoción. No, pero está bien, lo grabó. ¿Se fue? No, viene. No, viene. ¿Lo grabó, che? Ah, pero anda con todo, además. Una paloma mensajera. No me digas, boludo. No me digas que una paloma. ¿Cuándo? ¿Ahí arriba? Ahí arriba. ¿Qué era? No sé. No llegué ni a grabar. No, dorado era. Dorado, ¿no? Dorado por lo que masticó y dorado. Mira lo que es tremendo, armado. El más grande que hemos sacado acá. En Itaibaté. Impresionante. En el Alto Paraná, el más grande que ha salido. Se afirmó, hijo santo. A divertirse ahí. Una raya, ¿verdad? Viste, yo sabía que se había filmado. A ver, está con el colacho. Ahora con ese. Rayuela. A divertirse, hijo Santi. ¿Qué va a hacer? Vamos a cerrarla y la liberamos. De raya, pasamos amarillo. Variadita la cosa. Variadita, ¿eh? Falta grande y coronamos. Olvídate. Ah, impresionante la cantidad que hay. Che, matacate, díganlo. No sé, la Marieta, los Kiko. No sé si a mí o a Marce. Sí, los Kiko. Tengo que sacar porque esta es terrible. Tráelo cerquita, bro. Mira, Marieta. No, Marce, no. Una raya grande, boludo. Ahora con el freno, boludo. No, si estás con freno. No quiero que se me chupa abajo, boludo. No. Ay, la cañita, no, esa, boludo.
robada todavía. Con razón, peleó. Mirá, está robada atrás. Oh, tremendo armado, Marce. Con razón, está bueno. Este es otra especie, mirá, a lo que veníamos sacando. El amarillo. ¿Sí? Guárdala. Terrible, creo que es. Oh. Este es el que sale allá. Este es el que sí sale allá. Ahí está, este es el verdadero Keko, ¿no? Es Keko grande, tío. Este es el Keko que yo siempre juego. Pero qué mala suerte, ¿eh? Le dimos, pero bueno, le dimos hasta el final y no se dio. 12 de la noche. Vamos a ver qué sale más adelante. Siempre. El intento estuvo como siempre hasta el final. Pero bueno, muerto. 12 de la noche. Cansado, cansado. Viento, que hay frío, hermano. Oh, encima viento, frío, complicado para estar pescando. Crecido, el agua sucia. Sí, la verdad que no. Nos ha tocado. Está. Venir en un tiempo, ¿no? Sí, complicado. Bueno, comer algo y a dormir que estamos. Yo por lo menos estoy muerto, no hay más. ¿Y Santi? ¿Doradillo? Ah, no tenía moreno. Un doradillo, por lo menos enganchó algo, che. Para mostrar. ¿Eh? Nada, comió re bien. Eso, estaban peleando bajo el agua y ganó el dorado. Bueno, acá salió un doradito, por lo menos para divertirse un poco. Ahí está. Se le voy a dedicar a este doradito ahí a pescadores del oeste ahí, a Pacho, a Johnny y a Dani, que me regalaron esta remerita. Así que bueno, la primera captura con esta remerita, así que este doradillo va dedicado para ellos. Así que ahora vamos a hacer la liberación y seguimos con la pesca. Lindo, ¿no? Brillante, loco. Lo liberamos. Un parate técnico y después seguimos. Finalizamos acá los días que estuvimos acá en Itaibaté, en el complejo Don Keko, con la vista esta que están viendo ahí atrás, que hermosa. Y bueno, primero que nada, ahí agradecerle acá a Jero del complejo Don Keko, a Peloncho, al guía, nada más, un genio total, y a Graciela, la cocinera que se copó en los días que estuvimos acá, nos atendieron espectacular. El alojamiento, ya sea la cocina, la atención, todo de 10. No, nada. Lo mismo. Agradecer a Don Keko acá por la atención, todo. O sea, muy lindo lugar, atención de 10. Y comentarle, yo había grabado un previo anteriormente a esto, una cámara rápida, todo acá al lugar, que no solamente cabaña, tienen camping. Sí, sí, tienen hay camping. Para acampar, sí, o sea, como un camping normal, lo tienen acá. Sí, o sea, sí, campamento. Sí, puede venir a hacer pesca de costa también, o sea tiene cabaña, tiene camping, sí, todo, agua fría, caliente en los baños, muy lindas instalaciones, la verdad que sí, completo. Cómodo, muy completo el predio y aparte que bueno, que por ahí la gente cuando lo ve piensa que solamente pesca embarcado, como en otros complejos acá, y nada que ver, acá tiene camping,
Tiene mucha, de costa, muchas, o sea, opciones. Que, sí, opciones. Sí, tenés muchas opciones para trabajarlo, que por ahí algunos quieren decir, che, ir a Corrientes es ir a pescar embarcado, y no es así. Acá tienen camping y pueden pescar de costa. Ahí está. Para que lo sepan. Y bueno, nosotros mostramos la realidad, gente. Hoy venimos acá, no se dio, vamos a volver por la revancha, por el grande. Se dio una variedad linda, pero no pudimos encontrar el grande. La verdad nos tocó justo una creciente acá complicada. El agua sucia, para los que conocen acá, el agua es transparente prácticamente. No, no, obviamente mostrar la realidad a la gente, o sea... Mostramos lo que hacemos. No vamos a hacer un juego sucio en ningún momento. Tuvimos unos piques, los perdimos, lamentablemente, por ahí... Estuvimos contados, tres piques contados. Sí, otro pico contado. Un poco de mala suerte también. Un poquito de mala suerte. Pero mostramos la realidad, no vamos a inventar nada. Lo que es. No, mostramos lo que es. Lamentablemente no se dio. Pescados están, los grandes están. Vamos a volver a buscarlo. Con nosotros nada más. Pero así que bueno. Vamos a volver, obviamente. Jero ahí nuevamente, Jero. Ahí está, mirá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, muchachos, por venir. Por venir a disfrutar de lo que tenemos del Paraná. No todo el mundo conoce, o a veces se le hace... un sueño muy lejano, venir a disfrutar de las aguas del río, de los bichos que a veces salen en nuestro Paraná. Por suerte, bueno, por desgracia, no por suerte, se lo maltrató mucho, la bajante lo maltrató mucho también. Ahora, después de casi 3 años, tuvimos una creciente importante, que eso también influye en lo que es la pesca. Pero bueno, es cuestión de que se estabilice, se aclare el agua, porque la gente cuando viene a Itaibaté lo llama el Cancún del Nordeste, a Itaibaté. Ah. Siempre voy a decir lo mismo, uno se mete hasta la cintura, te ves los pies. Así que bueno, espero verlos pronto. Dale, Jero. Cuando esté el pique le voy a pegar un tubazo. vamos a volver. Esté firme, algún cardumen y bueno. Yo siempre digo lo mismo. La pesca es una máquina de hacer amigos, hoy se conformó una amistad. Sí, sí. No todo es laboral, dijo. Claro. No, nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias a ustedes, como siempre, por el aguante que hacen al canal. Claro, también le queríamos agradecer a todos ustedes, que gracias a ustedes, al apoyo de ustedes, a los que nos siguen, a los que nos están ahí comentando siempre. Gracias a ustedes podemos venir hasta acá, ¿no? Y estar acá. Estar acá. Así que... Y poderle mostrar lo que es esto, lo que es el Alto Paraná. La verdad es hermoso. Nosotros siempre somos muy agradecidos con la gente que siempre nos hace el aguante, que siempre nos da el apoyo para seguir haciendo todo esto y mostrando, que la verdad también cuesta, esto es un sacrificio, atrás de cámara venir, todo el viaje, todo lo que nos pasó, bueno, ustedes saben el video. Todo lo que se pasa, ¿no? Hay muchas cosas atrás, el gasto que tiene, porque por eso tenemos la posibilidad que también nos invitan, también hay un gasto atrás de todo esto. Un tiempo, obviamente, siempre todo, sí. todo te lleva. Siempre y, un gato, y aparte es lejos. Es muy lejos. Y todos los programas que hacemos, todos llevan tiempo, todo. No es fácil, porque a veces te encontrás con gente, se pasan haciendo videitos y cosas así, pensando que es fácil, no es fácil. La verdad que es como nosotros, yo por lo menos lo tomo como un trabajo, y si yo estaría trabajando otra cosa, no puedo hacer esto. No podría hacer esto que hago ahora en el programa de pesca. Así que no existiría más por la pesca. No, si yo estaría trabajando hubiera o quedado, otra cosa, hubiera me quedado ahí. Hubiera quedado el canal. Sí, porque yo elegí o trabajar de otra cosa que tuve las posibilidades, o hacer algo que me gusta y invertirla a esto tiempo. Y bueno, hice lo que me gusta y le invertí a esto. Así que bueno, siempre decimos eso nosotros, para la gente por ahí que tiene algún sueño y lo quiere cumplir, denle para adelante. Más si tienen apoyo de su familia, que eso también es importante. Eso es muy importante. Yo por suerte la tuve y la tengo, el apoyo de mi familia, porque si no la tuviera tampoco estaría acá donde estoy. También. Y bueno, era para eso, para comentarle que si tienen algo que cumplir, háganlo, o tienen algún sueño, háganlo. Vayan atrás de sus sueños, siempre. Siempre. Que la vida una y hay que disfrutarla, hay que disfrutar cada momento. No importa lo que diga la gente, ustedes, fíjense en ustedes, disfruten. Y bueno, gente, eso. No lloré, boludo. Yo estaba que lloraba, me quedé en lágrimas. Soy medio duro para llorar, pero bueno, más enfrente de cámara ahí. Pero nada, vamos sí, a hablar. La verdad estamos pasando un momento hermoso. Hermoso y nos están invitando por todos lados y eso nos pone re contentos. Disfrutar las aventuras. Gracias a todos y bueno, recién también yo quería agradecer de parte mía acá al complejo Don Kiko. A todos, ahí como dijo Santi, la cocinera,
La Ciela, a Jero y a Peloncho ahí, grandes personas, unos genios, hemos disfrutado, nos hemos reído y la verdad nos ha hecho conocer gran parte de acá del Paraná, nos paseó por todos lados, buscando ahí le dimos el pez y agradecer de mi parte y bueno, está hermoso el complejo y muy lindo para que vengan a conocer. Bueno, amante por la pesca. Amante por la pesca, nos vemos gente.